19 con un minuto, bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buena semana para vos. Igualmente, ¿cómo te va? Feliz feriado a toda la gente que estuvo hoy disfrutando de esta posibilidad de este fin de semana un poquito más extenso que estuvimos teniendo. ¿Cómo te trató estos días? Bien, bien. Agradable el clima, eso sí, muchísima gripe, resfrío, dando vuelta por ahí. Hay, de hecho, advertencias con respecto a esto porque nos quedan todavía días con tiempo cambiante. Se suman los alérgicos a esto, así que medio complicado. Así es, bueno. Y a estas horas ya empezamos Puntos de Vista. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de distintos temas. Obviamente también vamos a hablar de este día feriado adelantado que estamos teniendo en conmemoración a la firma de la paz del Chaco. Vamos a tener también información actual para ir compartiendo con todos ustedes. Pero aprovechando tu comentario, Diego, hay que ver también los datos del tiempo. Así mismo, hablemos de eso justamente, calor incluso podríamos decir en la jornada de hoy. Ahora tenemos una temperatura de 23 grados, súper agradable de arranque, tenemos que decir esto, 19 con 2 minutos. Todavía gente disfrutando del feriado en la calle, suponemos que esto se va a extender hasta la noche. 23 ahora con la humedad del 79%, hay vientos del este sureste soplando a 9 kilómetros por hora. Sí señor, durante esta noche temperaturas que van a ir bajando hasta los 24 grados. Para la madrugada entre 23 a 21 grados, así se va a estar presentando lo que resta de esta jornada y el inicio de mañana martes en horas de la madrugada. Vamos a ver también el pronóstico extendido que nos depara para mañana. Así mismo ya arrancamos hablando de eso, de vuelta a calor, mañana 34 es la temperatura máxima que se espera para mañana, 21 grados la mínima con cielo nublado la jornada del martes. Tenemos que ver también los datos para el miércoles, mitad de semana, 21 grados de mínima, 34 la máxima, cielo completamente despejado, no hay probabilidad de lluvias tampoco para el día miércoles. Sí, vamos a tener una jornada bastante calurosa. Lo mismo que el jueves, donde la máxima también va a estar cerca de los 34 con cielo algo nublado y una mínima de 22. Sí, señor. Y el viernes, así va a estar lo que ya vamos a estar viendo como este fin de semana, inicio o previa del fin de semana, mejor dicho. Vamos a ver cómo se va a comportar el viernes con un cielo parcialmente nublado, escasamente nublado en algunos otros puntos. 23 grados la mínima, 35 es la máxima pronosticada para el viernes. Bueno, bien, ya adelantábamos un poco lo que tenemos para esta noche, como solemos hacer en los días de feriados, digamos, con recordación histórica, hablar un poco de los hechos para también contribuir un poquitito con la memoria. Exacto, más todavía que pareciera ser que un poco la memoria se pierde cuando hablamos de traslado de los feriados específicamente. Ahí ya la gente por lo general un poco se queda pensando, pero ¿qué era lo que celebrábamos hoy y por qué? Así mismo, así que bueno, como siempre en Puntos de Vista hablamos un poco de historia en estos días especiales y siempre con invitados, por supuesto. Es así, por eso ya queremos saludar al arquitecto Jorge Rubiani, historiador que nos acompaña en esta jornada. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, Fernando. Gracias, Diego. ¿Cómo estás? Bien, arquitecto. Gracias por acompañarnos en esta... Bueno. ¿Te gusta el que se cambien los feriados, arquitecto? En absoluto. No. ¿Por qué no? Una bestialidad. Y es como si vos decidieras festejar tu cumpleaños en otro día o...
o decir una cosa que no es cierta, porque la verdad es una mistificación de primero del objetivo de la recordación de la historia. Justamente se pone el feriado para recordar la historia, no importa en qué día caiga. A veces cae el domingo, bienvenido sea, pero eso no se puede hacer. En ninguna parte del mundo se hace. No se tocan. Eso es parte del imaginario colectivo, de lo que uno siente, de lo que tiene que sentir al menos. Pero hoy creo que justamente Canal 9 hizo un muestreo del conocimiento de los estudiantes del tema. Y bueno, se va diluyendo la memoria, y con la memoria se diluye también el sentido de la responsabilidad colectiva. Eso es finalmente. Iba, arquitecto, cuando decía, mucha gente pierde, y principalmente ese sector más joven. Me pareciera ser que cuando se cambia el día del feriado, como que uno dice, pero ¿qué día era? ¿Cuál era? Hay muchas cosas que contribuyen a la distorsión. Estaba mirando el desfile, por ejemplo. El desfile mismo pierde significado si no lo vamos a hacer bien. Es lo mismo que vos lleves un elenco teatral a un escenario que no actúa bien. Tenemos que someternos a la disciplina que impone el operativo que encaramos, con los uniformes correspondientes. No sé a quién se le ocurrió en algún momento disfrazar a los estudiantes o a las chiroleras en una especie de fusión napoleónica y no sé, realmente me sorprende, me llama la atención, y sobre todo que no haya orientaciones claras de parte de la autoridad correspondiente. El ministerio, por ejemplo, Educación. Claro, por ahí empezamos. Y cuando hablo contenido más que a lo otro, digamos. Sí, hay cosas que ayudaron mucho a eso. Por ejemplo, cuando Luis Alberto del Paraná tuvo tanto éxito en Europa, tenía un uniforme que no se correspondía completamente a lo que era la típica vestimenta nacional masculina, fundamentalmente. La mantuvimos mientras muchos conjuntos estuvieron en Buenos Aires actuando con un sencillo pantalón oscuro, camisa blanca, una pañoleta negra, y lo más folclórico era una faja hecha auténticamente con la artesanía nacional, y nada más. Entonces, después Luis Alberto del Paraná se sometió a las directivas de los empresarios que querían ver ese fusión charro-cosaco que se exhibió por todos lados, y lamentablemente muchos conjuntos lo copiaron. Y ahí empezaron las botitas rojas, las botitas blancas, de todo. Y ahí empieza a desvirtuarse completamente todo. Y en cuanto en general a lo que es la historia en sí, la guerra del Chaco en sí, hay muchas cosas en el imaginario también colectivo, digamos, que no sé si realmente pasaron, hay cosas que ya se desmintieron con el paso del tiempo. Lo que pasa es que muchas veces la historia sirvió para también hostilizarnos políticamente, o partidariamente, mejor dicho. Y como la guerra del Chaco fue una brillante victoria militar bajo un régimen liberal, entonces la facción opuesta trató de minimizar ese logro y retasear la importancia que tuvo. Por ejemplo, se difundía en las escuelas que lo que ganamos en la guerra perdimos en la paz. Nosotros no teníamos un centímetro cuadrado de territorio del Chaco legitimado por un tratado internacional. No teníamos Chaco, teníamos títulos, pero no teníamos una delimitación concreta con Bolivia. Antes de la guerra. Y hasta después de la guerra, porque recién 3 años después, el 21 de julio de 1938, realmente se firma el tratado de paz y límites. Lo que fue el 12 de junio, dentro de 2 días, era el armisticio que permitía un alto al fuego en el campo de batalla, nada más. Después empieza la litigación en el campo diplomático, que llevó también su cuota de hostilidad entre los distintos componentes de ese grupo, y muchas veces se decía, estos entregaron el Chaco y cosas así. Lo mismo que lo del 23 de octubre. Lo del 23 de octubre fue una desgracia nacional, pero fueron estudiantes que pedían la defensa del Chaco. El gobierno paraguayo estaba preparándose para la defensa del Chaco. Lamentablemente no se podía contar a medio mundo, porque la sociedad de las naciones ponían los ojos sobre nosotros, qué es lo que estábamos haciendo. Estábamos mandando espías al Chaco, organizando mapas, comprando armas, comprando aviones, comprando instrumental sanitario, comprando barcos. Eso no lo podíamos contar al mundo entero. Bolivia hacía lo mismo, obviamente. Pero
el Chaco no estábamos indefensos en el sentido de que la gente ignoraba lo que se venía. Es más, desde capitán para arriba, todos los combatientes tuvieron un mapa, cuyo ejemplar tengo yo porque lo adquirí en alguna vez, que tiene más o menos 1,20 m de ancho por casi 4 m de extendido, con todo el Chaco minuciosamente detallado. Las aguadas, los bosques, los caminos, las parcialidades indígenas. Cada uno tenía eso. Cada uno tenía eso. Entonces, todo eso, te digo porque hubo un libro de un connotado médico colorado que escribió La Sanidad Paraguaya en la Guerra del Chaco y decía que los oficiales no tenían ni siquiera un croquis. Y eso no es cierto. Se llegó más preparado de lo que se cuenta. Absolutamente, absolutamente. Y eso es interesante también, arquitecto, lo que decías. Siempre se utilizó mucho, ¿verdad?, las figuras y los hechos históricos, claro, para el momento político. Sí. La dictadura le vino bien, digamos, a la historia. Perdón, la caída de la dictadura le vino bien. ¿Cuál la dictadura? No, la caída de la dictadura, sí, de Stroessner, digamos. En el sentido que se abrió más o todavía hay lugares que no se puede... No, yo creo que, para comenzar... Así como se discutió la figura de Estigarribia, se discutió la figura de Ayala, estuvieron presos a punto de ser fusilados, Stroessner no es un accidente en la vida del Paraguay. Stroessner es nuestro producto. Nosotros, Stroessner no llegó de una cigüeña, de una galaxia, no vino de la estratosfera. Todo fue producto y consecuencia de la serie de desencuentros y fundamentalmente de la falta de objetividad para analizar nuestra historia, y la historia es una lección permanente. Ahora, ¿tomamos lección? O sea, ¿tenemos en cuenta esa lección para aprender cosas? No tenemos en cuenta esas lecciones. Y lamentablemente tendemos a repetir hechos que ya habrían quedado definitivamente para el museo o para el recuerdo, pero a partir de que recompongamos nuestra vida de una manera mucho más eficaz de lo que hemos hecho hasta hoy. Pero digo en el sentido un poco de no tener ya lugares que no se puedan tocar o nombres que haya que respetar demasiado. Y esa es la ironía, Diego. Uh-huh. Stroessner llenó de hitos los campos de batalla del sur, por ejemplo. En democracia no hemos hecho absolutamente nada. Tuvimos el bicentenario de manos de un gobierno que se suponía progresista o se decía progresista, y resulta que los próceres de la independencia nacional, porque estábamos conmemorando el bicentenario, los próceres de la independencia nacional no están en el panteón de los héroes y no se sabe dónde están. Y ese gobierno no hizo nada para encontrar los restos de los próceres. Entonces, cuando hacemos tan poco en beneficio de lo que hemos discutido muchas veces, que no se hizo, nos encontramos con accidentes que no nos dejan muy bien parados a los demócratas y libertarios. Y volviendo un poco al tema de la historia, arquitecto, de la Guerra del Chaco, ¿cuántos finalmente, al 12 de junio de aquel 1935, cuál era el saldo de personas entre heridas, fallecidas, hasta desaparecidas que se tienen? Nunca se tiene exactamente una cifra. La cifra de muertos por el lado paraguayo oscilaban entre 30.000 y 36.000. Un excombatiente de la Guerra del Chaco, un arquitecto, curiosamente también, Homero Duarte, que fue artillero de los Potés, decía que fueron 36.000 muertos. Y él murió soñando que enfrente, entre el Chaco y nosotros, se plantaran en el Banco San Miguel 36.000 árboles en memoria de los caídos. Nunca lo consiguió. Y se dice que los bolivianos perdieron más de 60.000 hombres. Y se entiende más ese dato por el hecho de que los bolivianos bajaron a un territorio desconocido para ellos. Tuvieron que enfrentar el calor que nunca sentían en el altiplano, jamás. Y, lógicamente, muchas colectividades indígenas del altiplano que no tenían esa conciencia de la entidad nacional a la que pertenecían. Decían, nosotros no somos bolivianos, ¿qué estamos haciendo en esta guerra? Y eso lo decían porque cayeron prisioneros y contaban sus vivencias a los paraguayos. ¿Y a esa altura el paraguayo tenía una noción de cómo era el Chaco? No. ¿Cómo era la vivencia? El Chaco no, lo que tenía una noción, un sentido de pertenencia y de responsabilidad, al punto que los jóvenes, incluso sin la edad reglamentaria,
se peleaban, se apretujaban para acudir al cantón de reclutamiento del ejército paraguayo. Pero eso hoy no se produciría jamás, por varias razones, pero fundamentalmente porque existe esa misma falta de conciencia nacional y del sentido de responsabilidad que me impulsaría a mí a permitir que mi hijo, por ejemplo, vaya a defender a la patria. El padre mismo no le querría dejar no ir. No le dejaría jamás. Y en ese momento los cuadros militares tenían ascendencia en la población en cuanto a una buena imagen, digamos. El problema es que cuando termina el Chaco con una serie de protagonistas muy prestigiados por las acciones de la guerra, los militares dicen, bueno, pero eso también es ante el fracaso de los políticos de orquestar una buena relación, una relación más justa, un reconocimiento real a los combatientes de la guerra, permitió que los militares dijeran, bueno, ahora es nuestro turno. Y realmente la Revolución de Febrero del 36 propició la emergencia militar en el Paraguay. Porque en la siguiente elección, después de un par de gobiernos de transición, el candidato a la presidencia de los liberales fue el mariscal, el conductor de la guerra, que también fue un error político. Porque en ese momento, y eso lo dicen muchos liberales, el general Estigarribia, porque hasta que murió no era mariscal, sí. Murió, recién lo ascendieron, el general Estigarribia era un patrimonio nacional, no hubiese permitido jamás ser el candidato de un solo partido. Hubiese puesto condiciones, miren, yo voy a ser el candidato, pero de los paraguayos. Si ustedes quieren unirse para mi candidato, algo parecido, para tratar de atenuar las tensiones y que Estigarribia se viera con los militares también. Y si tenemos que hablar justamente, ya que hablamos de Estigarribia, al menos en tu preferencia, arquitecto, de los personajes de la Guerra del Chaco, históricos, ¿con quién te quedas de tus preferidos, si podemos decir? Evidentemente hubo acciones particulares, ocasionales de ciertas personas, como por ejemplo el teniente Wenceslao López, que caminó, no sé, más de 160 kilómetros por el ardoroso Chaco para aparecer un día y tomar Ingavi. Los bolivianos hasta ayer se preguntaban de dónde salieron los paraguayos. Y cosas así, la marcha del coronel Eugenio Agaray, la acción, el juramento en Gondra del coronel Rafael Franco. Hubo muchos protagonistas, pero evidentemente cuando hablamos de una guerra y cuando hablamos de una organización militar, evidentemente los méritos tienen que ir para Estigarribia, porque evidentemente fue una persona bien formada, estuvo formado en Francia, un tipo que entendía las cosas, y tuvo a un presidente, Eusebio Ayala, que también fue providencial para esa época. Evidentemente Eusebio Ayala recibió con justicia el nombre de presidente de la victoria. ¿Es cierto que Estigarribia ha estudiado en academias militares como Claro, como la academia de Saint-Cyr. Estuvo primero en Chile, después estuvo en la Academia Militar de Saint-Cyr, de Francia. Pero, que además su estrategia de guerra es estudiada en otros lugares. Efectivamente. Resulta que aparentemente, según lo que dicen algunas personas, en el Chaco se enfrentaron las dos escuelas militares que pugnaban por la preferencia o por el dominio mundial, que eran la escuela francesa y la alemana, dado que Bolivia contrató a oficiales alemanes para su dirección militar. Pero se decía, desde luego, que la Guerra del Chaco era estudiada. Una de las cosas que llaman la atención es que uno de los mejores historiadores de la guerra militar es un norteamericano, David Zook, que analizó la guerra especialmente bien y cuidadosamente. Y hablando de las gestas más importantes de la guerra, si tenemos que decir, para el Paraguay, uno le escucha contra a los bolivianos Boquerón, y la verdad que es heroico para ambos bandos, podríamos decir. Sí, Boquerón, desde el punto de vista militar, no fue una gran victoria, pero fue una victoria estratégica para tratar de levantar el ánimo de las Fuerzas Armadas, el sentimiento de la población y encarar una ofensiva que después fue completamente exitosa. Hasta más de 2 años después, Boquerón fue el punto inicial de la recuperación del Chaco, porque los bolivianos estaban ya cerca de Asunción cuando se inicia la retoma de los fortines tomados por los bolivianos. ¿Asunción cómo era en ese entonces? ¿Cómo era nuestra ciudad? ¿No? Asunción era lo que dicen las canciones, una ciudad prácticamente sin edificios, de patios coloniales, de la población con una vida tranquila,
sin grandes interferencias para la comunicación, que es lo que hacía muy especial la vida, porque resulta que la hostilidad en las ciudades aparece cuando perdemos el contacto con el vecino, no sabemos quién vive enfrente, quién viene al costado. Esa era una ciudad que no cerraba sus puertas, cuyos pobladores no cerraban sus puertas, porque era casi como un gesto de hostilidad cerrar la puerta de la calle para la gente. Tenía la puerta abierta, estaba cerrada la puerta Cancel un poco más atrás, pero la gente tenía ese prójimo recó, el sentido de la solidaridad, el respeto, la comunicación, la tolerancia. La sociedad paraguaya siempre no fue siempre una sociedad democrática, pero fue siempre una sociedad igualitaria. ¿Y Bolivia era como un gran desconocido también para nosotros? Nosotros estábamos lomo con lomo con los vietnamitas, de espaldas a Bolivia. Nuestra vida desde los tiempos coloniales fue la relación con el río y con el destino del río, que era el Río de la Plata. No hubo posibilidad de contacto. Se venía del Perú, que era nuestro virreinato, se venía por Tucumán y Córdoba, no cruzábamos el Chaco. El Chaco era un lugar inaccesible, hostil e inhóspito. No teníamos una población en el Chaco. Y después de la guerra, se declara el Chaco como territorio militar. Recién después se hace la división política en el Chaco. Y aún hoy, algunos concejales brasileños me decían, ¿es cierto que hay un departamento en el Paraguay, en el Chaco, que tiene menos de 5.000 habitantes? Y sí, le decía, porque era cierto. Se hizo una división política para hacerlo políticamente, pero no tenía nada que ver con la densidad poblacional que requería una organización eficaz para dirimir la cuestión urbana. Arquitecto, y si uno tiene que fijarse en el 12 de junio específicamente, ¿cuáles fueron los factores que nos llevaron al cese de las armas en esa jornada? Y en primer lugar, había una activa participación de distintos estamentos internacionales, la Sociedad de las Naciones, que mandaron oficiales varias veces, y después se forma una especie de comité de crisis que se reunía y se reunía y se reunía, y finalmente consigue de parte de los delegados paraguayos y bolivianos un cierto acuerdo para determinar el punto de cese del fuego. Y ahí también hay muchas discrepancias, porque dicen, llegamos al parapití y... Bueno, llegamos al parapití, pero retrocedimos porque nos alejamos de nuestras bases logísticas. Sí. Y cuando nos sorprende el armisticio, nos sorprende en la línea aproximada de lo que se encuentra hoy el límite, porque se marca en un mapa la posición del ejército boliviano y enfrente, separado por esa línea intermedia, la posición del ejército paraguayo. Esa es la situación en la que nos sorprende el armisticio. Y sobre esa base se consigue el cese del fuego y se consigue después el Tratado de Paz y Límites. Claro, sí, importante lo que decía al comienzo también, eso de que ganamos en la guerra, pero perdimos en la diplomacia, algo que se repitió mucho como una frase también. Sí, pero eso no es totalmente así. Cierto. No, por eso Definitivamente sí. No es cierto, porque no teníamos nada, los bolivianos. Esas son las cosas que deberían difundirse con la buena intención de aclarar bien las cosas y que no subsistan posiciones de barricada que son aparentemente irreductibles. Tenemos que razonar y tenemos que tratar de entender las cosas para aligerar la hostilidad que todavía campea en nuestro país. Nosotros no nos podemos integrar al resto de la comunidad internacional si nosotros mismos no nos integramos entre paraguayos. Y en ese sentido hay algo muy importante que tener en cuenta. Más allá de las identidades secundarias que son nuestro partido político, nuestro club, nuestra grey, nuestra logia, nosotros tenemos una identidad primaria que nos designa paraguayos, independientemente del fervor que pongamos en exhibir una camiseta o una bandera distinta, somos paraguayos. Y sobre esa base se tiene que construir una sociedad diferente de la que tenemos.
Totalmente. Tenemos que hacer una pausa, arquitecto, si nos aguantas un ratito, ¿verdad? Para hacer un breve corte, medio de esta charla muy interesante para nosotros con respecto a la guerra del Chaco y, por supuesto, todo el entorno que se vivía también en Paraguay en aquellos años. Sí, señor. Tenemos mucho todavía de qué hablar, de qué ir consultándole también al arquitecto Rubiani, que nos acompaña en esta noche muy gentilmente. Tenemos que hacer también una breve pausa. Ya volvemos. Muy bien, noche de lunes para nosotros también de hablar un poco de historia en esta jornada con el arquitecto, mucho en realidad con el arquitecto Jorge Rubiani. Así es, bueno, estábamos viendo algunas imágenes durante la pausa y ahí es que me acuerdo yo de un caso, porque usted decía, arquitecto, las enfermeras. Hubo mujeres también dentro de la historia que intentaron hacerse pasar por hombres para ir a la guerra del Chaco, ¿verdad? Yo no conozco un caso específico, pero en el caso de la guerra de la Triple Alianza hubo del lado brasileño una brasileña llamada Jovita Feitosa que se disfrazó de varón para venir a la guerra. Pero hablando de la guerra de la Triple Alianza, en el Paraguay hubo más enfermeras en la guerra de la Triple Alianza que en la guerra del Chaco. Claro. De ellas se habla poco, sí, pero las circunstancias fueron distintas y su presencia fue casi obligatoria en el frente por un montón de elementos que concurrieron. Arquitecto, yo justamente en la pausa preguntaba y quería hablar un poco de ese tema también. En los países limítrofes, en la guerra del Chaco, exceptuando Bolivia, obviamente, Argentina y Brasil, ¿qué papel tuvieron ambos? Muy distintos, podemos decir. En ese mapa ves la situación de los combatientes. En ese mapa, lástima, no están los tratados. Cuando se hacen los... ahí está ese ángulo recto que sube hasta arriba y después se abre. Sí. Esos fueron los tratados firmados en 1879, 1889, 88 y en 1894. El tratado de Cutquijarro, el tratado de Aceval Tamayo y el tratado Benítez Hichazo. Sí. Todos eran con disposiciones mucho más reducidas territorialmente que lo que tuvimos después con... Ahora, con relación a lo que me preguntabas, era, Argentina tenía un gran interés en apoyar al Paraguay. ¿Por qué? Porque cuando Argentina designa el territorio paraguayo, el territorio chaqueño como territorio militar argentino, se instalan sobre el mapa del ingeniero Cálcena, se instalan prácticamente todas las grandes empresas argentinas en el Chaco paraguayo. Bungay Bor, Casado, Sastre, Ceballos, Fortabat, todos estaban en el Chaco. El Chaco paraguayo era totalmente de empresas argentinas. Y en 1912 inclusive se hace una asamblea, que después tiene una publicación, dice, de los propietarios argentinos del Chaco paraguayo, donde dice claramente que todo era de empresas argentinas. Y la Argentina apoya a Paraguay, faltando a sus deberes de neutralidad, de la misma manera que durante la guerra del 70 apoyó al Brasil. Entonces, si nosotros discutíamos la legalidad de esa falta de neutralidad de la Argentina, cuando nos apoyó a nosotros, nadie dijo nada. Pero la verdad es que la Argentina no buscaba apoyar a Paraguay, buscaba proteger a sus empresas. Simplemente. Y Brasil buscaba que el Paraguay accediera a revisar el Tratado de Loizaga-Cotegipe, firmado el 9 de enero de 1872, para que los Altos del Guairá fueran parte del territorio brasileño, si es que se tenía un nuevo trazado de esa línea. Pero Paraguay se mantuvo firme y Brasil después responde, como siempre, con un concepto diplomático distinto y dice, bueno, vamos a hacer Itaipú. Y Itaipú lo que hace es cubrir el Salto del Guairá y desaparece con eso el motivo del conflicto. Es como si nos dijeran, si los Saltos del Guairá no van a ser brasileños, no van a ser de nadie de más. Nadie. Punto. Claro. Nadie protestó, nadie dijo nada, nadie dijo absolutamente nada de Paraguay, me refiero yo. Y los Saltos eran categóricamente paraguayos, los ¿no? Los Saltos eran... Sin dudas. Y motivó una serie de artículos de Efraín Cardoso en el diario La Tribuna, que se imprimía todos los días, y después el libro que recibió el mismo nombre, Los Saltos de Guairá son paraguayos, que tuvo una reedición posterior con Aldo Zucolillo, que quiso
reproducir todo eso y volvió a reimprimir como libro. ¿El Tratado de Paz del Chaco fue realmente beneficioso para el Paraguay? ¿Se pudo haber sacado algo mejor, arquitecto? Yo creo que no. Yo creo que fue lo mejor que se podía sacar en esas circunstancias y con, en realidad, con un país agotado por la guerra, porque además no nos endeudamos. Fue un gran esfuerzo de la población, un gran esfuerzo de toda la población. Yo no sé si la gente se da cuenta, de repente, a veces cuando los judíos analizan lo que fue el Holocausto, dicen que fue una hipoteca para el futuro de la humanidad porque murieron tantos niños y tantos jóvenes. Imagínense lo que era para el Paraguay perder 36.000 jóvenes. No. ¿Cuántos futuros médicos, científicos, cuántos? De todo, perdimos 36.000 jóvenes. No nos percatamos aparentemente de esa tragedia y seguimos especulando con hostilizarnos inútilmente entre nosotros. Aparte, Paraguay venía todavía de recuperarse la Guerra Grande, ¿verdad? Apenas, sí. Teníamos todavía resabios de esa guerra y nos quedamos además más mediterráneos que nunca, porque si éramos mediterráneos durante la colonia desde 1616, cuando se hace la división de la provincia y Paraguay se convierte en la única provincia española de ultramar sin costas de mar, todavía éramos parte de España y todavía podíamos apelar al derecho de comunicarnos por el mar. Pero después, cuando las naciones se convierten en naciones independientes, fueron mucho más injustas con el Paraguay, porque el Paraguay fue la matriz de todo el Río de la Plata. Paraguay es la matriz de todo el Río de la Plata, al punto que un historiador argentino que se llamó Ramón J. Cárcano decía: Asunción es la capital originaria y secular de toda la región. Porque durante mucho tiempo nosotros fuimos la única ciudad aquí. Arquitecto, para cerrar por lo menos de mi parte la última consulta, si hay que extrapolar algo que destacar de esa época o de la Guerra del Chaco a nuestra actualidad, ¿qué sería en su opinión? El sentido de patriotismo, que eso es un vocablo aparentemente sin muchas explicaciones, pero es algo que nos obliga a la responsabilidad con el lugar en el que nacimos, que nos obliga a la responsabilidad con los menos favorecidos de los nuestros, que nos obliga a la responsabilidad de concebir algo mejor de lo que tenemos. Dije 4 veces la palabra responsabilidad. El patriotismo implica responsabilidad. Sí. Y eso es lo que falta eso ahora. Falta. Y conste que esos chicos que bajaban desde el Paraguay profundo, que no tenía camino, que no tenía nada, que no vieron jamás algo parecido a la civilización, vinieron con un sentimiento mucho más fuerte de pertenencia, de valor, de vigor, y como dije al principio, no, ahí no hubo diferencia entre alumnos del Colegio San José, del Nacional de la Capital, sí, o de la Compañía Mande Yupecuá de Loma allá lejos. Eran todos jóvenes que tenían esa conciencia que hizo que los oficiales trabajaran con mucho mayor posibilidades de éxito en la guerra. Pero eso se trabaja a nivel social, cultural, en hasta político, sentido, ¿verdad? De y las se, autoridades mismas. Y se tenía una noción de patria, se tenía una noción de que somos ñandé arupiguá, como se dice. Eso no existe más. Totalmente. Arquitecto, gracias por el tiempo, muy amable. Y seguimos conversando en cualquier momento. Cuando quieras. Gracias, muy amable. Bueno, tenemos que hacer una última pausa y a la vuelta seguimos con más aquí en Puntos de Vista. Ahora 52 minutos, seguimos con más información y tenemos que hablar de personas que nuevamente, como dice la frase, ya están mejor. Fíjense en esta información, quien aparece allí, el joven, es Matías Raúl Ramírez Fonseca. Aparece al lado de su padre, Raúl Antonio Ramírez Fernández. Este joven tiene 25 años, es hijo del viceministro
cuyo nombre les estaba comentando, Raúl Antonio Ramírez Fernández, actual viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social. Él es su padre. A sus 25 años, Matías Raúl Ramírez Fonseca ya es coordinador de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, con un salario de 16 millones de guaraníes. Lo llamativo es que en las planillas, por lo menos, figura que tiene un salario de 11 millones, pero percibe otras remuneraciones que le hacen alcanzar semejante cifra de sueldo que percibe él de manera mensual. Este ingreso que él pudo obtener recién desde el inicio de la administración de Santiago Peña. Tenemos otra placa más también acerca del mismo joven. Bueno, hasta ahí es lo que tenemos. Suman y siguen lastimosamente los hijos del poder, los hijos de aquellas autoridades que llegaron al cargo y finalmente también lograron ubicar con jugosos salarios o aumentazos a sus hijos. Hablamos ahora de vuelta del caso Marcelo Pecci, porque una publicación colombiana habla de una vaquita que se hizo entre quienes mandaron asesinar a Marcelo Pecci. Según la revista Semana de Colombia, narcos de Paraguay y Brasil realizaron una colecta, podríamos decir, para juntar una cifra multimillonaria para pagar lo que sería el crimen de Marcelo Pecci. Esto apareció en la revista Semana de Colombia, donde hablan justamente de esta posibilidad. En el pacto de mafiosos estarían involucrados criminales que fueron investigados por Pecci, como Jarvis Jiménez Paván, Miguel Infran, alias Tío Rico, y Jaime Franco. La información habría sido recabada por agencias de inteligencia de Colombia, Estados Unidos, Centroamérica y otros países. Colesterol, hipertensión, tabaquismo, obesidad y sedentarismo. Vos también podés estar en riesgo. Consulta a tu médico. Sanitas disminuye los accidentes cardiovasculares. Cuídate con Sanitas todos los días. Celeste se casó, Celestino apareció y ahora eligen juntos Celesta. Pedrito ya creció, el colegio terminó y su hierba siempre elige de menta. Y ella cuida su silueta cuando mira una novela con un mate de Selecta predilecta. Celestino con limón ahora cuida el corazón, siempre arranca su mañana con Selecta. Para el frío y el calor. Pensar que pasaron volando. Este año cumplimos 20 años. ¿Y qué mejor que celebrarlo? Si es hora de cocinar, es hora de activar el modo Sabora. Wokia. Hornea. Improvisa. ¡Apalala! Activa el modo Sabora y crea. Para alguien como yo, que cuida mucho su imagen, el cabello es muy importante. Por eso tomo Multisystem. Además, no me quita tiempo. Con dos comprimidos al día puedo estar tranquila. Y eso me brinda la seguridad que necesito para afrontar mi día a día.
Probá el Volvo Guairá Deluxe. Elimina el 100% de las manchas en un ciclo de lavado normal. Y su fórmula mejorada cuida tu lavarropas. Volvo Guairá Deluxe es un producto del Grupo Cavallaro. Moverte con una Star sale bien. Retira hoy la moto Genius 125 en cuotas desde 325.000 guaraníes y llevas de regalo un celular Samsung más un cubre mochila reflectivo. Con tus compras podés ganar una casa nueva totalmente equipada y además participás de sorteos de electrodomésticos. Pasa por la sucursal Alex más cercana o entra a www.alex.com.py. Star sale bien. Claro es todo. Ya tengo todo. Plan 7 gigas en tu cel con fibra en tu casa a solo 110.000 guaraníes por mes. La instalación del primer mes son gratis. Pásate a Claro. Claro es todo. El nuevo detergente concentrado Cif Bioactive desengrasa mucho más con menos recargas, durando mucho más que tu detergente actual gracias a su fórmula ultra concentrada. Probá Cif Bioactive. Desengrasa más, recarga menos. Bueno, muy bien, tenemos que irnos nosotros a 23 grados de temperatura. Sí, señor, nos vamos con la felicidad de saber que Aya Alfonso ganó en este programa español. Asimismo, alegría por todas partes, en redes sociales se celebra también, por supuesto. Sí, señor, ya se viene el impulso, nosotros nos vamos. Chao, chao.